Europa es el mayor socio comercial en el mundo, es la mayor potencia comercial, es decir, todas las regiones del mundo tienen interés en comerciar con la Unión Europea. En el caso de China, en concreto, además, se une que es una alternativa a las guerras comerciales que está teniendo con Estados Unidos, ¿no? El problema es que China ha estado reduciendo su capacidad de importación, porque su PIB también ha bajado en los últimos tiempos, y esto está afectando a muchas de las exportaciones, los niveles de exportación desde Europa, por ejemplo, desde Alemania. Y eso está teniendo un efecto importante sobre el conjunto del crecimiento en Europa y en la zona euro en particular, ¿no? No, China continuará, sin ninguna duda, y tiene todo el interés en tener unas excelentes relaciones con Europa, aunque China adquiera sus recursos naturales y su creciente capacidad de llevar a cabo proyectos de infraestructura en África y en América Latina, la relación comercial con Europa sigue siendo muy importante. Yo creo que la relación de la Unión Europea con China tenemos que ser muy claros, es decir, hay toda una serie de áreas en las cuales tenemos que cooperar y el comercio con China es muy importante. Todas aquellas áreas que no tienen una repercusión inmediata en temas que podríamos definir como estratégicos, ¿no? En otros temas que sí que tienen una connotación estratégica, hay que tener ciertos cortafuegos, ¿no? El gran problema es que, evidentemente, cada vez más temas, por ejemplo, sobre todo los temas relacionados con la digitalización, con 5G, conocemos el problema que está habiendo con Huawei. Estados Unidos ha puesto un valladar a obtener cualquier tipo de cooperación tecnológica con las empresas chinas. Europa ha apostado, sin embargo, por el 5G con cooperación de Huawei. Eso es una gran duda en estos momentos. Es decir, por un lado, necesitamos una posición común de los países europeos respecto a las inversiones chinas. Por otro lado, necesitamos también tener una capacidad europea, por ejemplo, en todo el tema tecnológico, para defender lo que son nuestros intereses, nuestros valores, frente a un gran competidor y rival estratégico como es China. España no puede ser un actor influyente porque el Belt and Road Initiative, BRI, está fundamentalmente dirigido, aunque se ha convertido luego en un proyecto global, a las infraestructuras por toda la región que es euroasiática. Ese es el núcleo. España puede participar en proyectos de la Ruta de la Seda, ¿no? De la nueva Ruta de la Seda. Y España debería de tener una acción activa. Y las empresas españolas tienen la capacidad, por supuesto, sobre todo las de infraestructuras, pero muchas otras, ¿no? Energía, hay que tener en cuenta que el proyecto de la nueva Ruta de la Seda es muy ambicioso y cubre prácticamente todas las áreas, ¿no? Es una gran oportunidad para China para convertirse verdaderamente en un actor global y utilizar esto que aparentemente es técnico para tener también una capacidad de influencia cada vez mayor. España puede ser un miembro de la nueva Ruta de la Seda, pero no estamos en el centro ni en el núcleo de lo que es los objetivos estratégicos de China, que están muy unidos a este proyecto. Esa es una cuestión verdaderamente importante. Primero, no sabemos qué va a ocurrir con el desarrollo del modelo chino. Es decir, desde luego la previsión es que en la medida en que aumente la capacidad adquisitiva, el nivel de vida y las expectativas también de la población china, es decir, estamos teniendo en cuenta que ha habido una emergencia de una clase media, incluso de una clase enriquecida, ¿no?, dentro de China, pero que todavía eso en el conjunto es una parte únicamente, ¿no? Vamos a ver qué ocurre cuando más decenas de millones de ciudadanos chinos acceden a
un nivel de vida de clase media, ocurrirá lo que ya está ocurriendo ahora, que esa clase media tiene más expectativas respecto a lo que el Estado puede garantizarle, más expectativas respecto también a toda otra serie de elementos, como son, por supuesto, la calidad del medio ambiente, pero también las libertades. Y ahí puede haber una exigencia de transformación del régimen chino. Hoy por hoy no es así, porque el régimen chino ha garantizado la prosperidad y evidentemente ha conseguido, con este muy curioso modelo de régimen político comunista todavía, ¿verdad?, marxista-leninista y maoísta, y en el otro lado un régimen privado, económico, capitalista, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es sostenible en el medio-largo plazo? Muy difícil de evaluar, ¿no? Desde luego China es un misterio, pero hay muchos elementos de disrupción que pueden aparecer, como ha ocurrido a lo largo de la historia china. Es enormemente complejo, esos 1.350 millones de ciudadanos, mantenerlos bajo unos objetivos mínimamente comunes, ¿no?, con todas las diferencias que tienen. Hoy eso es posible porque todavía China sigue creciendo, pero, por ejemplo, si verdaderamente ahora la situación actual, el coronavirus, etcétera, afecta de una manera significativa al crecimiento económico, ese objetivo prometido del 6%, si no se consigue y se produce una reducción importante, va a tener consecuencias también sobre los niveles de ingreso de los ciudadanos chinos. El problema de las expectativas, el problema también de las libertades asociadas a las libertades económicas, las libertades políticas asociadas a las libertades económicas, lo hemos visto en el caso de Hong Kong de una manera muy clara. Todo eso cada vez va a hacer que se complique más la situación interna en China. Es imposible saber hacia dónde va China. Los problemas están ahí, pero también hay que decir que hasta ahora ha habido una enorme capacidad por parte de la dirección del liderazgo chino de ir acomodándose a esas nuevas circunstancias. No creo que sea el modelo chino trasladable en absoluto a otras partes del mundo. Es muy idiosincrático y además, como decía, vamos a ver hacia dónde conduce.